Siendo las 8:45 en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, lunes 3 de julio, año 2023, damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Rosindo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Álvaro Albelo, la hora de don Álvaro todos los días, 6 a 7 de la noche, para cerrar en alto el Gobierno de la tarde. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, el saludo para todo el país de aquí y mi querido país de allá. Mi querido país de allá, hoy no se trabaja en Estados Unidos. Mañana es 4 de julio, Día de la Independencia, 247 aniversario de la Declaración de Independencia. Ya no queremos ser más. Estar bajo las reglas del Reino de Inglaterra, y entonces queremos separarnos, y lo proclamaron las 13 colonias originales, como le llaman. Mañana vamos a hablar más extendidamente de eso, pero hoy decir que sobre todo, después que quisieron imponerle el impuesto vamos a quemar todo eso barcos, decir que hoy por lo menos anoche, ¿cuándo fue que quemaron los barcos? Nuestros compañeros, nuestros compatriotas pudieron apagar las alarmas de sus relojes para no tener que levantarse hoy de madrugada e ir a trabajar, porque el 4 de julio nadie trabaja en los Estados Unidos. Entonces, la celebración oficial es mañana, pero se transfiere el feriado para el lunes para que la gente tenga su fin de semana largo. Y hablando ahí del fin de semana largo, ustedes saben que eso siempre origina en Estados Unidos un aumento amplio en el tema de los viajes. La gente viaja mucho para aprovechar el fin de semana largo. Se va a poner su familia, viaja mucho, se vienen al Caribe a pasarse 3 días en las playas dominicanas, por ejemplo. Pero ¿qué ha estado pasando ahora en Estados Unidos? El proceso de expedición, renovación o expedición para un pasaporte nuevo en Estados Unidos era un proceso de días, 9 días, a lo máximo 2 semanas. Usted lo hacía hasta por correo, y usted depositaba hoy, a los 2 o 3 días, 8 o 9 días, ya estaba en el buzón su pasaporte. Ahora se está tomando hasta 13 semanas, más de 3 meses. ¿Por qué? Se le pegó el síndrome de Digna Reynoso y del de la Dirección de Pasaporte Dominicano. La razón es un poco diferente. Ah, es diferente. Allá no es porque no hay tarjetas, libretas de pasaporte. El problema ya es que luego de la pandemia, y era lo que se anticipaba, se ha disparado la cantidad de gente queriendo viajar para... Sí, no, se ha disparado. Óyeme, eso es lo que origina que, por ejemplo, nosotros vamos a tener 10 millones de turistas este año, porque es que el número de viajeros en Estados Unidos y en otras naciones se ha incrementado después de la pandemia sustancialmente. Y ha habido quejas similares en muchas otras partes con el mismo tema. Sí, entonces, ¿qué está pasando allá? La gente está desesperada, esperando el pasaporte, no le llega, llaman, no le llega el pasaporte. Hasta 13 semanas, y explicaba precisamente el secretario de Estado, Anthony Blinken, porque allá quien expide el pasaporte es una oficina del Departamento de Estado. Y ahí él explicaba que después de la pandemia el servicio colapsó. Primero, por la cantidad de gente solicitando, pero también porque mucha gente que trabajaba con la agencia salió cuando la suspensión en la pandemia y no ha regresado a trabajar. Y también ha resultado difícil reclutar a nuevos trabajadores para el tema del servicio del pasaporte. Y eso ha generado una situación bastante complicada allá. O sea que si usted piensa viajar en este 2023, comience ahora a reclamar su pasaporte si lo tiene vencido o si no lo ha sacado, porque la verdad es que el proceso se está tornando sumamente lento allá en los Estados Unidos. Francia, señores, Francia está ardiendo. Las calles de París y de muchas ciudades francesas en medio de la denominada ira de los suburbios, así se le está llamando a este proceso. Las calles incendiadas por los desfavorecidos de Francia, las barriadas periféricas que a menudo albergan los sectores más pobres de la sociedad francesa. Pero el tema es las constantes situaciones de racismo por parte de la policía, dicen, y de brutalidad policial para combatir cualquier tipo de protesta o muchas situaciones que envuelvan sobre todo a inmigrantes. ¿Cuál ha sido el detonante? En esta ocasión, la muerte de un jovencito de 17 años, Nahel, un argelino. Ustedes saben que en esos barrios periféricos de Francia hay muchos argelinos, hay una gran comunidad argelina en Francia y muchos franceses de origen argelino. Entonces, en medio de una situación con un policía, un tema que ya lo hemos narrado aquí, este jovencito de 17 años recibió un balazo en el pecho. Eso ha levantado todos esos barrios franceses, y la verdad es que el presidente Emmanuel Macron hasta ahora ha tenido que suspender dos importantes eventos de participación internacional. Primero, estaba en Bruselas en una cumbre de líderes europeos, tuvo que abandonar la cumbre, regresar urgentemente a París, y ahora tuvo que suspender también un viaje programado a Alemania para tratar asuntos bilaterales allá con su colega Olof Scholz en Alemania. Está convocando al Parlamento, está convocando al Senado y a la Asamblea Nacional para discutir la situación. Esa reunión debe estar ocurriendo ya a estos momentos. Estaba convocada para hoy temprano. Está convocando a los regidores de más de 220 municipios seriamente afectados por la situación, y también le ha solicitado a su gabinete de ministros pues mantener el apoyo del gobierno a las fuerzas policiales, a las fuerzas del orden, porque independientemente de lo que esté pasando, e independientemente de que hay incluso una solicitud del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, en el sentido de que Francia debe modificar el comportamiento de la policía frente a las protestas, pues Macron advierte que el gobierno debe mantenerse al lado de las fuerzas del orden que están combatiendo esta situación en las calles. Josendo, ni el gobierno francés que encabeza Manuel Macron, ni las fuerzas políticas francesas de centro y de izquierda han sabido ni saben dar una respuesta a este tipo de situación por una razón muy elemental. Ellos mismos se han metido en un nudo argumental al momento de defender las dichosas políticas de inclusión, al momento de defender esos espacios similares a lo que se hablaba el viernes de acción afirmativa, sí, a la hora de defender los cupones, estado de bienestar, ayudas sociales que se brinda a gente que solamente por el derecho de existir tiene el soporte de un Estado que, hay que decirlo, es carísimo para los bolsillos del contribuyente. Francia es el Estado con más presión fiscal de toda Europa occidental, y donde lo único que sabe hacer toda esta gente cuando este tipo de cosas ocurre es a todo el que se escandaliza o sale a defender su propiedad privada, sus vehículos, sus casas, sus negocios, negocios que han sido asaltados, negocios que han sido arrasados, negocios que han sido quemados, casas, hogares que han sido robados, gente que ha sido vejada, vehículos que han sido quemados. Todos estos vehículos y todos estos objetos, fruto del esfuerzo de gente trabajadora, parece que tenían culpa del tema de Nahel. Hace unas semanas hacia atrás, Rosendo, un individuo apuñaló 4 personas. Claro. Esto, yo no vi franceses saliendo a quemar a nadie, ni saliendo a quemar las propiedades de ciertos grupos. No sé si tú lo viste, yo no lo vi. Pero más temprano hubo una muerte de un sacerdote que fue decapitado precisamente por grupos también de personas que provenían de ciertos sectores y que habitan Francia. No vi tampoco hordas de estos ultrafascistas, como les encanta etiquetar ahora a todo el que no está a la izquierda de la izquierda, a hacer lo mismo. En ese sentido, la narrativa la han envenenado tanto que ahora no tienen ninguna forma razonable de salir a decirlo. Yo no sé si tú has visto en Netflix una película que más o menos refleja esa situación que se da entre esas comunidades migrantes de Francia y la policía. Creo que la película se llama Athens, como Atena. No he tenido el chance, voy a buscarla. Búscala para que veas eso. La verdad que es una situación bastante complicada la que vive ese país. Le acaban de dar, de allanar el camino, y excúsame Rosendo, a la señora Le Pen y a Eric Zemmour al poder en Francia en las próximas elecciones. Se le está tornando inmanejable al gobierno, como narraba Emmanuel Macron, le pide al gobierno seguir al lado de las fuerzas de seguridad que han estado movilizadas día y noche. Más de 45.000 agentes de la policía tratando de controlar la situación. Anoche murió un bombero de 24 años tratando de combatir uno de esos incendios en un aparcamiento de vehículos. Incendiaron un paquete de vehículos y ese joven bombero murió en medio de la situación. Sumamente complicada Francia. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, viaja a Beijing en un nuevo esfuerzo de Estados Unidos por encontrar vías de comunicación con el gigante asiático. Siguen muy difíciles las comunicaciones entre Estados Unidos y China, entre las dos potencias, en lo militar, en lo diplomático y en lo económico. Sumamente difícil. Bueno, hace 2 semanas estuvo Anthony Blinken, el secretario de Estado en China. Logró ayer incluso hablar entrevistarse con Xi Jinping. Ahora va Janet Yellen, la secretaria del Tesoro. El propósito es el mismo, mejorar la comunicación, en este caso en lo económico, lo que tiene que ver con la macroeconomía y otras situaciones que China y Estados Unidos deben de mantener el contacto, pero que ahora se está haciendo un poco difícil por el tema de la geopolítica. El caso de Taiwán sigue siendo la piedra angular del conflicto. China dice sentirse un poco irrespetada por la forma en que Estados Unidos se maneja frente al tema de Taiwán. Pide respeto y pide sinceridad en los acercamientos de Estados Unidos y este afán de que tenemos que comunicarnos mejor. Primero fue el secretario de Defensa, Lloyd Austin, que pidió mejor comunicación con las Fuerzas Armadas Chinas. Anthony Blinken va a Beijing reclamando lo mismo desde el plano diplomático, y ahora va Janet Yellen con el tema de la economía. La verdad es que las relaciones siguen siendo muy, muy difíciles, sobre todo después de esa visita histórica, dicen, de Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a Taipei, capital de Taiwán. A partir de ahí, China se ha mostrado sumamente difícil para mantener el contacto con Estados Unidos. ¡Llévatelo, Cundo!